Bienvenidos a Charla que te charla, un ciclo de conferencias donde buscamos hablar de ciencias sociales, identidad regional y conocimiento antártico. Este es un espacio producido por UMAC Televisión y organizado por el proyecto Gaia Antártica, el proyecto Identidad en el Fin del Mundo y el proyecto asociativo regional Explora Magallanes y Antártica Chilena. Hoy día vamos a hablar de la enseñanza de la música, por lo cual nuestro primer conferencista va a ser Eduardo Velázquez, quien es productor musical y artista sonoro que se ha desarrollado de manera autodidacta, trabajando principalmente en producciones audiovisuales, así como en documentales y series de televisión. Junto al colectivo de artes Última Esperanza, ha participado en diferentes proyectos mediales como paisajes sonoros e instalaciones, destacando su presencia en la última versión de la Bienal de Artes Mediales realizado en Santiago de Chile. La conferencia que va a exponer Eduardo Velázquez se llama La música y el arte sonoro como expresiones artísticas, donde va a plantear que durante esta conferencia se describirá la formación autodidacta en música a través de un relato testimonial. Además, se abordarán nuevos formatos musicales que se están explorando en este momento por los diversos creadores. Así que dejamos con ustedes a Eduardo Velázquez. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, también por darme este espacio para compartir una experiencia que tiene que ver con un trabajo que creo que comenzó un poco a la edad de ustedes, en realidad. Yo me declaro un fanático, un melómano de la música, y eso de cierta forma generó en mí una especie de inquietud y de curiosidad y de querer investigar en la música y en sus distintos ámbitos de expresiones. Como decía el presentador, soy músico de formación autodidacta. La verdad es que cuando tenía 14 años, mi padre tuvo la mala idea de regalarme un bajo y eso me abrió un mundo que tenía que ver mucho que ver con lo que estaba viendo mi generación, más o menos de los 90, un poco con la música rock. Y mucho antes, mi hermano mayor siempre gustaba la música y en mi casa siempre hubo discos de vinilo, música de los 80, fines de los 70, que estaba siempre sonando constante en la casa. A eso le sumamos la música que está como en la memoria colectiva de esa generación, de la radio AM y FM, que se escuchaba a través de las noticias y todo. Eso básicamente siempre me generó una inquietud, en un principio, de poder tocar, de poder interpretar o crear canciones, y que me permitieran un poco también buscar un lugar. Quizás yo nunca fui muy bueno para los deportes, ni para estar jugando a la pelota, ni muchas cosas que hacía gente de mi generación, en realidad. Entonces, como que en ese sentido encontré un canal a través de la música que me servía para poder canalizar muchas cosas que nos pasaban en esa época. A medida que fue pasando el tiempo, fui armando bandas con varios amigos más. Muchos de ellos también continuaron en la música, otros se dedicaron a cosas vinculadas a la música, y eso fue también como una conexión con esos compañeros de generación. Y nada, en algún momento empecé a ver que la música podía ser una herramienta de trabajo, de poder generar el sustento económico para mi vida, en realidad, y empecé a buscar como posibilidades de trabajo, y sobre todo en Magallanes, que tiene mucho eso, que tiene mucho que hoy día uno puede buscar un área o un espacio de trabajo para desarrollarse y que pueda ser como una especie de nuevo pionero en eso, en el sentido. Ya en lo que estábamos en esa época, más o menos, habían algunos trabajos que estaba haciendo, por ejemplo, la gente de Olo, que es un sello, o Arihan, que eran sellos regionales que difundían la música local y empezaban a trabajar como en la promoción y la difusión de eso. Grababan discos en esa época, igual también era muy difícil poder grabar un disco compacto. Principalmente se comenzaba como a grabar en cassette, formato que quizás ustedes no lo han visto. y en ese proceso me pasó que sentí que, por ejemplo,
un hito que fue como relevante, que fue un día leí un aviso que había una especie de concurso para grabar un jingle de una campaña de seguridad ciudadana. Entonces, mi cercanía con las máquinas, con los computadores, también fue de una forma espontánea, como cuando uno es chico, empieza jugando primero con el Atari o teniendo un contacto con la tecnología de una forma más lúdica. Y eso me sirvió también para darme cuenta que un poco lo que yo buscaba con la música también era eso. Un poco. Nunca fue mi interés ser un superhéroe de la guitarra, ni un virtuoso, sino alguien que en el fondo también tuviera un trabajo creativo a partir de la música, pero con los elementos que tuviera. En ese momento tenía solamente un computador, usaba un programa de programación que se llamaba Fruity Loop y empecé a armar este jingle con el cual me gané mi primer computador. De eso podríamos decir que también fue como otro hito importante porque ya empecé a poder grabar las cosas que estaba componiendo. Y en ese proceso también fui como a conociendo gente que tenía que ver con el mundo audiovisual, que estaba trabajando como en cortometrajes, en cosas que se estaban haciendo en Punta Arenas en esa época. Y tuve la oportunidad de empezar a componer música para sus proyectos audiovisuales, que también eso fue como otro hito, que lo menciono como que me marcó un poco de poder componer en torno a una imagen, a un proyecto específico y a una historia, que es similar un poco a lo que uno hace ayer. Y en el fondo también es un proceso como también mucho más, ¿cómo decirlo? Es más libre, más espontáneo. Uno no está tan atento, así como que los ojos no están sobre uno, sino sobre el todo, en realidad, que en el fondo es este proyecto. Y ahí empecé como a trabajar principalmente en esa área, a hacer música para proyectos audiovisuales. En ese momento también, paralelamente, igual hacía otros trabajos. Trabajaba en el Instituto Nacional de la Juventud, en un laboratorio medial, que tenía una plataforma de computadores Macintosh, que me mostró otra faceta de la tecnología que fue súper importante también para poder continuar con el trabajo que estaba haciendo. En esa época también, otra cosa que también me recuerdo mucho fue un poco tener esa conexión de algunas cosas que me pasaron en la infancia y que hoy día le volví a encontrar un sentido en la medida que iba aprendiendo o investigando otro tipo de cosas. Una de esas fue también un poco vincularme con el sonido también, con el sonido como un elemento que quizás hasta ese momento no estaba muy claro, se utilizaba para grabar y uno trataba de hacerlo lo mejor posible para registrar sus canciones y poder tener un registro de buena calidad. Y ya en ese tiempo, más o menos las máquinas, ya uno podía divisar que podía tener una calidad. Hoy día gran parte de las cosas que uno escucha se hacen en home studio, en estudios caseros de casa. Y eso me hizo también un poco conectarme un poco con mi infancia, también de la curiosidad de que a veces uno grababa con un cassette sonido, grababa la radio. Y me acuerdo un poco también de un concurso de radio que era chico, que en el fondo había que mantener, era una canción que se llama Only You de los Splatter, que el concurso significaba que le daban un premio, no sé, una entrada a un bingo, no sé, no me acuerdo mucho cuál era, o una entrada al cine, donde la persona que duraba más con la frase de Only You pegado, cantando, lo contabilizaban y era un premio. Era imposible de repente durar un minuto, porque costaba, te quedas sin aire. Y para este concurso tomé mi grabadora de cassette y empecé a grabar varias veces el Only You, y cada vez que cortaba lo alargaba más y más y más y más. Y gané ese concurso y me pareció una forma como lúdica. Después, ese mismo ejercicio que hice jugando en el fondo me sirvió darme cuenta que, como ya en los 90, empezaba a salir la producción musical como contemporánea, como lo que ustedes escuchan como el hip hop, o la música electrónica, que se hacía a partir de sonidos grabados. Y que muchas veces estos sonidos que uno va tomando como muestras de sonido, puede repetirlos, secuenciarlos o dejarlos con una rítmica, y esa rítmica además puede generar una armonía, y de ahí pueden hacer una canción. Entonces, como que ese fue un proceso, una herramienta también súper importante como para encontrarlo. Posterior a eso, también empecé a trabajar con otros amigos que son dos artistas visuales, Nathaniel y Sandro Ulloa, que tienen un colectivo que se llama Última Esperanza. Y ellos estaban trabajando hace mucho tiempo trabajos como de proyecciones sobre textura, sobre, no sé, sobre el campo, sobre árboles, proyectaban imágenes. Y eso hacían registros fotográficos y video. Y de ahí también hacían todo un trabajo también de instalaciones de obras y eso.
Y ellos siempre me hablaron un poco también de esta posibilidad de utilizar el sonido como una herramienta o como un soporte para hacer trabajos artísticos. Y ahí comenzamos también con algunos, no sé cómo decirlo, primeros acercamientos a instalaciones sonoras que funcionaran en espacios donde la gente pudiera, por ejemplo, interactuar con eso, a través de, no sé, de sensores de movimiento, se activara un sonido, se apagara otro. Y ahí me acuerdo de una obra que se llama Polar Pixel, que era una obra de NetArt, que era la plataforma artística, en el fondo era la web. Y también tenía una video instalación, que la gracia de esta video instalación que uno interactuaba, cada vez que uno se acercaba iba apareciendo otro tipo de imagen según el espectador. Estaba como una especie de aleatorio. Y la instalación que me tocó a mí era recrear un ambiente que se llamaba Vivo, que en el fondo era recrear un ambiente sonoro que hiciera sentir a esa persona en el fondo que estaba en la naturaleza, en un lugar cerrado. Y ahí traje con sonidos como ambientes, de pájaros, un poco de la fauna local. En ese tiempo grababa con un mini disc, ya la tecnología había cambiado, me compré un mini disc con un micrófono de contacto y empecé a trabajar en eso. Ese momento igual fue como interesante también porque encontré otra herramienta para componer otro tipo de cosas, quizás no con la estructura musical, no respondiendo a un estribillo o un coro como en el fondo es la música popular, sino también a poder hacer un ejercicio que sobre todo aquí en Magallanes y en la Patagonia es súper interesante, que tiene que ver con la observación sonora, con detenerse a escucharse de repente. A veces andamos súper preocupados del celular o de muchas cosas que nos están haciendo interferencia, pero pocos momentos tenemos para sentarnos en la naturaleza y poder observar, escuchar atentamente lo que está pasando a nuestro alrededor. Y ahí hay un trabajo también que generó una puerta que como una tendencia también del arte sonoro que tiene que ver con los paisajes. Se llama Field Recording igual también. Y es de gente que graba en lugares con micrófonos de ambiente muestras de 15 minutos, de 10 minutos, sobre un hecho puntual que está pasando en ese momento. Puede ser urbano, puede ser rural, puede ser relato, pueden ser todo tipo de cosas. Pero la idea de esto es generar un documento sonoro que perdure en el tiempo y que también sirva como para conocer un espacio que si bien no estamos ahí, el sonido nos transporta. Yo creo que eso también es interesante. Y últimamente en Chile también han aparecido varios festivales o encuentros donde se está hablando un poco como el arte sonoro, que es una tendencia de trabajo que está funcionando en torno al sonido como soporte, pero hay muchos trabajos que tienen que ver con, por ejemplo, como revivir la electrónica o utilizar elementos electrónicos para generar sonido. Y en esa construcción nosotros podemos participar de eso. Me gusta mucho la idea de que sea muy democrático también, de que ustedes, por ejemplo, puedan utilizar el teléfono que tienen y puedan salir a hacer registro de sonido y puedan participar también de un paisaje sonoro. Ese ejercicio es interesante hacerlo, si en algún momento tienen tiempo. Hay otro trabajo que también se hace, que se llama la arqueología sonora, es de gente que se dedica a recopilar formatos o soportes de grabación antigua y va buscando un poco revivir esos procesos, de discursos de presidentes, de hechos puntuales, de transmisiones de radio, van generando este trabajo que es como la búsqueda y le dan un valor agregado al sonido. Y un poco con este pololeo con la música y el sonido, me pasó que también yo empecé a buscar, uno empieza a tomar conciencia también del territorio donde está viviendo, y eso igual es interesante que te pase. Sobre todo cuando estás trabajando con cosas que tienen que ver con la música o en el arte, es darle una vuelta, una doble lectura a las cosas que tú estás viviendo. O sea, yo tomé mucha mayor conciencia del territorio de lo que había tenido, no sé, hasta los 18 años. O sea, transportarme, me acuerdo una vez para tocar, fuimos a Puerto Williams y hice un viaje en esos años de 3 días en barco y se me abrió un portal de dimensión así de tomar conciencia lo grande que es este territorio y de empezar a observar de una manera distinta también nuestro lugar y buscar cómo poder transportar a través del arte este tipo de cosas. Si me puedes ayudar con la presentación para ir contando alguna foto. Elegí esa foto que es de una película de Wes Anderson que a mí me gusta mucho, que en el fondo habla un poco de Jacques Cousteau,
está hecho, es un homenaje a Jacques Cousteau, un explorador que yo cuando chico lo veía y alucinaba. Tenía este espacio donde la producción cinematográfica, ellos filmaban, iban haciendo estos documentales y toda la cadena de producción en el fondo estaba dentro de este barco, esta nave. Y elegí esta película porque me parecía, elegí esta foto porque me parece como inspiradora. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí cada vez que la veo me encanta ver ese trabajo como lúdico de ir jugando con las cosas. La siguiente imagen que les quiero mostrar es de un proyecto que se llama Hidropoética, también del colectivo Última Esperanza, que fuimos al glaciar Grey, en Campos de Hielo Sur, caminamos 600 metros, yo jamás había estado en un glaciar. Y de verdad que tampoco pensé que era capaz de subirme a un glaciar. Nunca caminar ya en ese espacio es como, es raro, es una sensación súper extraña. Pero ahí específicamente fuimos con el colectivo Última Esperanza, que en el fondo su trabajo de ellos era, tiene un proyecto que se llama Hidropoética, que plantea también un poco estos glaciares como grandes reservorios de archivos. Ahí está la historia de la humanidad. En la glaciación, en el fondo, también tiene eso que es interesante. Va guardando y va atrapando millones y millones de años de historia. Y en este trabajo específicamente lo que se hizo fue ir a los espacios que se llaman maulines y poner micrófonos. Los maulines son estas especies de cuevas que se van formando por los glaciares, que van recorriendo el interior del glaciar por kilómetros, pero van además el flujo de agua y el viento y el aire que va pasando va generando tonalidades que son muy características y son únicas. Así que fuimos a hacer ese registro junto con esta gente que se llama Audiomapa, que son dos artistas sonoros de Valparaíso, que lo que buscan hacer ellos es tomar el sonido que uno registra y es hacer una otra forma de construir mapas. Una especie de cartografía sonora, por llamarlo así. De ahí les voy a mostrar el mapa. Así voy a ir alentando un poco más. Esta foto no. Esto fue cuando fue la Bienal y un poco para que ustedes vean cómo es mi espacio de trabajo. En algunos momentos puedo trabajar con instrumentos, con guitarra o con teclado. Pero, por ejemplo, para este espacio trabajé solamente con muestras de sonido. Es decir, todos los sonidos que yo iba grabando del glaciar los fui cortando y procesando y los iba colocando en el iPad, que es una aplicación que me permite ir secuenciando o ir trabajando a 8 o 9 sonidos al mismo tiempo. Y los puedo ir interviniendo, en el fondo, colocándole efectos, puedo bajar la frecuencia, puedo dejarlo en modo loop, puedo expandirlo. Y el computador también tiene otro software que se llama Tractor, que me permitía también ir trabajando con más sonido alrededor, no sé, de poder trabajar con 16 sonidos al mismo tiempo. Esto fue el formato que hicimos para la Bienal de Arte, que se hizo en el Museo de Bellas Artes de Santiago. Fue un concierto visual que había apoyado con imágenes de interpretación sobre lo que era un viaje en el glaciar. Y en el fondo lo que yo buscaba con este trabajo en el fondo es poder transportar a la gente de Santiago que estaba tapada con el calor, que tiene muy poca conciencia del territorio que es Chile y de los lugares a veces, llevarlos a este espacio. Este concierto, lo entretenido, que también uno va jugando en una sala con la espacialidad del lugar. Es decir, cómo uno escucha los sonidos. Nosotros tenemos un L y un R, por decirlo así, escuchamos en estéreo. Y nosotros podemos jugar con esa sensación también. Nuestro cuerpo reacciona también con el sonido y eso me parecía alucinante también, y que lo que hacíamos con este trabajo era tener una experiencia inmersiva, invitarlos un ratito a que salgan de ahí y que vivan esa experiencia sonora, obviamente también con un componente como interpretación y no real, o sea, no es una copia de cómo es el glaciar, sino es como yo creo que puede ser el glaciar. Es una forma que yo siento que es el trabajo que tiene este proyecto de Hidropoética, que invita a hacer una interpretación sobre eso. Veamos otra foto. Bueno, otra de las cosas que también me sirvió para darme cuenta que, bueno, como estaba trabajando con alto sonido y empecé a trabajar desde el lado audiovisual, ya tenía como esta beta resuelta de la música. Y como estaba trabajando en estos trabajos más artísticos con el sonido, empecé a hacer sonido directo, que es como un oficio que se hace mucho en el tema audiovisual, que es la persona que está con la caña, el micrófono, y está asegurándose que todos los sonidos, tanto las voces, los relatos, como los sonidos ambientes, tengan un protagonismo.
Hay un trabajo, de repente cuando uno mira una película o mira un documental, hay un trabajo de diseño sonoro ahí. Nada de lo que está sonando es porque sí, hay una intención de quien lo realiza. Otra foto, por favor. Corpus es un concierto visual que después de este formato fue muy entretenido de trabajarlo con Última Esperanza, porque después nos planteamos una temática para trabajar y la abordamos de una forma espontánea, hacíamos como un proceso de laboratorio, discutíamos la idea, tomábamos los sonidos y empezábamos a trabajar. Y volvíamos también a invitar a la gente a vivir esta experiencia como inmersiva. Otra foto, por favor. Aquí estoy con Sandra Ulloa, que ella es parte del colectivo. Esto fue en un encuentro que se llama Exploradores del Sonido, donde vinieron un par de músicos de Santiago, más el grupo Lluvia Ácida. Y bueno, yo tengo un proyecto de música que se llama Polaroid Sound System, que es como música más dance, por decirlo así, con más beat para bailar. Y me invitaron por ese proyecto, pero al final yo dije, no, yo creo que el nombre lo dice Explorar el Sonido, vamos a trabajar con otra temática. Y ahí tomé estos micrófonos de contacto. A mí, una de las cosas que más me gusta de este lugar es que sonoramente es muy potente, el viento hace mucho sobre las estructuras, sobre la gente. Y eso también a veces uno no le pone atención de cómo el viento va interactuando con cosas que están dentro de nuestro lugar y que no tenemos muy claro. Ahí les voy a contar de otro proyecto que comencé hace poco con mi novia Mónica y que también está sumado como un trabajo del colectivo. Otra foto, por favor. Esta la puse en realidad porque esto es para explicarles un poco cómo funcionan las instalaciones sonoras. Esta es una instalación que se llama Photofomp, la hizo un austríaco que se llama Klaus Philipp. En el fondo, él tenía 4 ampolletas de LED que generaban una especie de sonido a través de forma inalámbrica, pero además tenía que ver con un poco con acercarse al LED, en realidad. Es un trabajo de exploración en el fondo y que al espectador, al que visita este tipo de instalaciones, también le va pasando cosas, va descubriendo que si uno se acerca a través de señales de radio, el LED genera una especie de sonido que le dicen white noise o ruido blanco y que va aumentando. Según el lado que estés, escuchas más fuerte, si estás más cerca del otro lado, escuchas más despacio este otro, te va dando una experiencia sonora interesante. Otra foto. Bueno, aquí quise traer mi espacio de trabajo, en realidad, porque eso es lo que tengo en mi casa. He mutado varias veces, pero me gusta en cada lugar que llego a vivir construirme un espacio de trabajo, bueno, principalmente con las fotos de mis personas, de mis seres queridos, de objetos, cosas que me indican un poco también el tránsito por esta vida. Y bueno, ahí tengo un teclado, tengo un sintetizador ahí que es un microcore, que ha sido un juguete, fue mi primer sintetizador que me compré, por un momento lo vendí, me arrepentí y hace poco me volví a comprar el mismo. El otro es un teclado controlador, que se llama teclado controlador en el fondo porque tiene sonidos propios, o sea, y también lo puedo conectar al computador y utilizar el banco de sonidos que me permiten los software como de la Native Instrument, por ejemplo. Puedo tener una orquesta de cámara en una tecla, por ejemplo. Ricardo se va a enojar un poco con esto, pero tiene esa capacidad de poder desamplear y sacar sonidos y poder mostrarlo y tocarlo o armar una especie de loop en búsqueda de una canción, una armonía. Está, bueno, el computador, que en el fondo trabajo con 2 pantallas, que uno me permite tener como todo lo que es, cómo está entrando las pistas por canales, y en el otro puedo tener como toda la mesa de sonido para poder regular agudo, medio y bajo. Los monitores de estudio, tengo un multiefecto que se llama Chaos Oscillator, que te permite ir procesando los sonidos en tiempo real. Y lo que está ahí en negro, lo que no se ve mucho, es un controlador de DJ que me permite ir loopeando también e ir creando eso. Otra. Bueno, como les contaba, lo del tema del sonido directo, claro, se me dio la oportunidad también de ir trabajando como en varias producciones como audiovisuales. Eso fue para Puerto del Hambre, esta película de Marcelo Ferraris, la serie que se grabó hace poco en Puerto del Hambre. Ahí estuve trabajando, haciendo el sonido directo de esa serie, y de una segunda unidad. Y bueno, fue una experiencia también de trabajar el sonido en torno a la ficción, de cómo funciona eso. Vamos rápidamente a las otras fotos. Hay más del rodaje, un poco más.
Estos audiomapas, así se ve la cartografía sonora, uno se puede acercar y ir viendo los sonidos que están esos. Eso, para terminar, quiero mostrarle un video, y con eso me despido, que es un resumen más o menos de las cosas que he hecho. Es como un reel de sonido directo, música y conciertos visuales. Esto es de una plataforma de difusión que se llama Factoría Parlante, donde nosotros vamos y grabamos a los músicos con el sonido ambiente. Es un grupo de reggae de acá de Punta Arenas que se está bien fuera en Valparaíso, pero venimos ahí y bueno, y decidimos grabarlo. Si le podemos dar un poquito más de volumen. Eso es la plataforma de difusión que se llama Factoría Parlante, son como especies de tocatas pequeñas que vamos, grabamos, con el sonido. De esto hicimos una plataforma también de difusión, donde están todos los videos que los pueden buscar. Eso fue para Frutos del País, el año pasado. A mí me tocó hacer sonido directo. Mi chivo malo hrvatski, neka naši koji nas slušaju, neka razumu i naški hrvatski. Mi znamo još govoriti. Još mi nismo zaboravili, mi govorimo hrvatski i španjolski. Bueno, domingo sale Frutos del País. Španjolski se reče... Dokumentales etnográficos. Ah, te escucho muy bajo por acá, muy bajito, cambio. Vamos a levantar una trampa ahí, si podemos sacar algo de centolla hoy. Está un poco helado, pero el tiempo está bastante bueno. A veces está malo la pesca. La peña, la peña, la punta. De registrar a músicos y que llegan acá a la zona con espacios como interesantes de mostrar. Y ahí me tocó participar con él, bueno, en este registro que fue el Chinchinero. Esto fue un trabajo que se llama Fata Morgana, que es de un realizador que grabó en Arica. Justo se dio que hubo que hacer un doblaje de la voz porque uno de los actores no había quedado muy bien grabado el sonido directo y necesitaba editarlo, y estábamos justo acá en Punta Arenas y se dio que pude trabajar para esto. Esto es una serie para BTR Cable que hicimos dos capítulos, uno sobre la Matassi, que en el fondo es esta persona que tiene el Museo de Nado Victoria. Mi familia ha estado siempre vinculada con este territorio desde 1898, que llegan mis bisabuelos. Mi abuelo y mis padres nacieron acá. Tengo abuelos, tíos, marinos, ¿no es cierto? Y siempre hemos desarrollado, vinculado un poco a la historia y al mar. En mi familia fue una constante la lectura y la historia. Y esto ha sido también un respuesta para el trabajo de la animación en monstruos gráficos, que hay bastante gente que está trabajando en Punta Arenas, Magallanes, y como son animaciones, obviamente necesitan sonido y música. Así que he trabajado haciendo como los sonidos ambientes, las voces. Una antigua historia, tan antigua como la Tierra, cuenta que hubo un tiempo en que hombres y mujeres, niños y niñas, veneraban a Tren Tren Bilú, una serpiente protectora de la Tierra. Sí, y nuestros compañeros de curso, nuestros amigos, nuestros vecinos. ¿Y qué más puede subirse al SUBE? Niños como yo y niñas como tú, Susana, que tengan entre 4 y 11 años y que estudien en colegios municipalizados. ¿Y cuánto hay que pagar? Una serie que estamos trabajando ahora que se llama Cosmo Bonito, que se estrena pronto igual que ya. Estamos terminando el primer capítulo, viendo ediciones más, es la historia de un niño que va a buscar como la historia de los pueblos originarios. La música igual es buena. Una misión.
una serie de animación que se llamaba Magallanes Clip. Son 8 historias de hitos de la región de Magallanes contados para niños a través de la música, eso, básicamente. Y ahí la idea fue como para cada historia hacer un tipo de ritmo o estilo musical distinto con distintas voces. Hay como de hip hop, reggae. Para mí este trabajo fue entretenido porque como que descubrí un poco el lado más lúdico de buscar como esos referentes a M y llevarlos para allá. Eso es Tanana, un documental que está haciendo el director del Museo de Puerto Williams. Es un documental como un road movie, una película de viaje que habla sobre Martín González. Y muestra un poco cómo el proceso de construye arpones con huesos de ballena. Y revive un viaje que hizo cuando era pequeño hacia el Falso Caudón. La primera vez que pasamos del Falso Caudón. ¿Qué necesitaría para volver al Falso Caudón? Una moto. Para un amigo de la décima región, de los lagos. Siempre en Chile existe el libre mercado, ahí, la política del gobierno la de mercado, de neoliberalismo, en la cual siempre le van a permitir el funcionamiento de las empresas, e incluso a veces cuando los costos sociales o ambientales son altos, la autoridad lo aprueban siempre. El formato de la guitarra. Y eso fue todo. En todo este tema hay mucha gente que a nosotros nos decía, ustedes están en contra del progreso. Y este ha sido otro espacio donde he encontrado trabajo, que es como los mapping o proyecciones como monumentales que se hacen sobre edificios. Eso también tiene un trabajo de sonido y de música que es como importante para poder darle esa fuerza a las animaciones o la imagen como está trabajando. O sea, han hecho como 3 mapping, que fue en la fachada de Linat, la lista municipalidad de Punta Arenas, bueno, también efectivamente el puerto de arte medial, el Lumen, que utilizamos la fachada de intendencia. Y eso básicamente. Espero que esta experiencia los invite a jugar también con la música. Yo creo que eso es importante, a pensar de repente que a veces la interpretación de instrumentos es una forma también, pero también ustedes pueden trabajar con, hoy día, con las herramientas que le da la tecnología y poder hacer música o hacer algunas de estas cosas que le hablaba sobre el paisaje sonoro o el arte sonoro. Eso, muchas gracias.